forma pura de libertad se alcanza mediante el pleno disfrute de nuestra capacidad para transformar la realidad. El arte es una forma de expresar las presencias y las ausencias, el gozo y el suplicio, la alegría y el dolor, el amor o su vacío. La revista televisiva del Doble Esfuerzo es una ventana desde la que se puede observar el cúmulo de sentimientos que nos identifican a nosotros, personas con discapacidad. Es una identificación que se abre a todos, un espacio abierto para todos. Disfrutémoslo juntos. Y no se olviden de tener a la mano lápiz y papel para anotar los datos que les daremos a lo largo de la emisión. La sección Comunicarte de la revista del Doble Esfuerzo tiene el gusto de presentarles a un grupo verdaderamente notable. Es un grupo de jóvenes que trabajan de muchas formas, todos dedicados a la creación artística. El grupo se llama Encontrarte y su sede es aquí, en la Ciudad de México, en Tlalpan. Este grupo está constituido por jóvenes que dedican todo su esfuerzo a trabajar en las artes plásticas, aunque también hacen teatro, hacen música y sobre todo tratan de plasmar su más profunda esencia para satisfacer a los otros. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de las personas, tienen necesidad y derecho de plasmar su propia visión del mundo. Los náhuatls se referían a la creación artística como la forma de poner el toque divino en las cosas. Estos jóvenes buscan divinizar las cosas. Encontrarte es una organización que dirige sus esfuerzos al fomento de las artes entre niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales. Quienes participan en Encontrarte adquieren una conciencia integradora, una conciencia integral a partir no solamente de los procesos de introspección, sino de la manifestación creativa y artística, las más de las veces, en todas las formas de la expresión que el arte tiene. Vamos a ver cómo trabajan estos jóvenes. Encontrarte es un taller que busca, a partir de la interdisciplina de talleres de expresión artística, darle la oportunidad a los muchachos, adolescentes y adultos que tengan un lenguaje con el cual plasmarse, con el cual proyectarse. Ajá. Dentro de Encontrarte manejamos danza, música, creación literaria, teatro y pintura, ¿verdad? Mira, nació a partir de la necesidad de que los muchachos encontrasen, revalorizasen su persona a partir de reconocer sus capacidades y sus vocaciones. O sea, de repente a estos muchachos únicamente se les enseña, ¿no? Y a partir del estar metiéndose dentro de las artes, se empiezan a conocer a sí mismos. Empieza a haber una introyección dentro de ellos y empiezan ellos a volcar y a proyectar y a plasmar todas esas emociones y sentimientos que siempre han tenido y que las tienen contenidas, ¿no? La idea es de
que realmente este muchacho, a partir de ese reconocimiento de sus capacidades, de su potencial, ¿verdad?, explotar, tenga la posibilidad de realmente integrarse a nuestra sociedad, ¿no?, donde él pueda estar caminando libremente por la calle, ¿no?, y encontrárnoslos y podernos topar con estos amigos en la calle, ¿no? Regularmente el chico con discapacidad intelectual es el más marginado de esta población vulnerable. Ajá. Y pues nunca te encuentras a nadie en la calle, ¿no? Es raro el verlos. Pues nuestro objetivo es de que a partir de esa de ese reconocimiento, ¿no?, de los muchachos, pues tengan esa posibilidad, ¿no?, de realmente verse allá afuera, ¿no?, tomar un autobús, estar, vaya, platicando, conviviendo, ¿no?, con el resto de nuestra sociedad. La siguiente cápsula pertenece nuevamente a Encontrarte, cuyo trabajo con artistas con discapacidad intelectual demuestra que el arte constituye una de las formas de integración más viable. En esta ocasión, la pintora con discapacidad Gisela Enríquez entrevista a los alumnos del taller. Yo aquí con Daniel llevo como dos años trabajando con él. ¿Pero te gustaba la pintura desde antes? Yo antes pintaba cerámica. Estoy haciendo un collage. ¿Un collage? Un collage. ¿Sí? Entre dos dibujos. ¿De qué dibujos? A ver, enséñame eso. ¿Cómo se llaman esos dibujos? Ay, es que en sí no me acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando un desnudo. ¿Con qué técnica? Con óleo al pastel. Y con varias cosas más. ¿Qué otros dibujos has hecho más? Pues he hecho desnudos, ¿cómo se llama? Hice un compañero. ¡Nando! También varias cosas más. Hice mi retrato. ¿Ahorita qué estás haciendo? Estoy buscando mis vacaciones. ¿Qué otras actividades haces aparte de pintar? Acá, en mi casa. ¿En tu casa? Hago mi junta de música. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Escribir. ¿Ahorita, aquí, qué estás haciendo? Pintar. ¿Y qué estás pintando? Cuadrados. Aparte de pintar, ¿qué más haces? Dibujar, catar, ¿qué más? Jugar, catar. Me gusta mucho hacer los desnudos. ¿Por qué te gusta hacer los desnudos, platicando? Tengo muchos dibujos de desnudos. Uh-huh. Me gusta que la gente los vea. ¿Te gusta el cuerpo humano? Sí. ¿Por qué te gusta el cuerpo humano? Porque sí. ¿Y ya has vendido cuadros? Dos. ¿Y piensas seguir dedicando a la pintura? Sí.